a hacer una regresión a través de la respiración. Voy a ir a toda la persona que desee, la voy a ir relajando profundamente hasta el momento que podamos abrir el consciente, el subconsciente y el inconsciente para poder llegar al vientre materno, o sea, ver cómo llegó un rayito de energía al vientre de nuestra madre y de ahí empezó nuestra evolución en la Tierra. ¿De acuerdo? Pues toda aquella persona que quiera, una pregunta, por favor. ¿Hay alguien que ha nacido de cesárea? Sí. Vale, si hay alguien que ha nacido de cesárea, ¿vale? De acuerdo, si lo vas a hacer no es ningún problema. Simplemente cuando llegue el momento del nacimiento iré a despertarte porque te puede costar un poco de trabajo el respirar al ser de cesárea, ¿de acuerdo? ¿Quieres que se sienta aquí? No, está bien. ¿Podrías ponerte aquí? Sí, así estoy más cerca de ti, es más fácil controlar. Y me gustaría empezar primero armonizando todo el auditorio cantando tres ohms, si os parece bien, ¿de acuerdo? Pues venga, cerramos un poco los ojos y empezamos. Om. Empezamos a tomar aire por la nariz, lo más lentamente posible, lo dirigimos hacia todo el cuerpo, sentimos como todas las células del cuerpo se están oxigenando, soltamos el aire muy lentamente por la boca, muy despacio, lo más despacio posible. Volvemos a tomar aire por la nariz, lo llevamos hacia todo el cuerpo. Sentimos como todas las células del cuerpo se están oxigenando. Soltamos el aire muy lentamente, muy despacio. Tomamos aire por la nariz. Lo dirigimos hacia los pies. Oxigenamos toda la zona de los pies. Vamos visualizando todos los órganos que tenemos en los pies, músculos, tendones, nervios, los huesos se están oxigenando perfectamente. Soltamos el aire muy lentamente por la boca. Tomamos aire por la nariz. Lo dirigimos hacia los pies. Oxigenamos perfectamente toda la zona de los pies. Soltamos el aire muy lentamente por la boca. Tomamos aire por la nariz, lo dirigimos de nuevo a los pies están perfectamente oxigenados, soltamos muy lentamente el aire por la boca. Tomamos aire por la nariz, lo dirigimos a los gemelos, oxigenamos perfectamente bien los gemelos, sentimos como el aire nos está llenando de oxígeno los músculos, los tendones, los huesos, toda la zona. Soltamos el aire muy lentamente por la boca. Tomamos aire por la nariz. Lo llevamos a los gemelos. Oxigenamos perfectamente bien los gemelos. Soltamos el aire muy lentamente por la boca. Tomamos aire por la nariz, lo llevamos a los muslos, oxigenamos perfectamente bien los muslos, soltamos el aire muy lentamente por la boca.
tomamos aire por la nariz, lo dirigimos a los muslos, oxigenamos perfectamente bien los muslos, soltamos el aire muy lentamente por la boca. Tomamos aire por la nariz, lo dirigimos a los glúteos, oxigenamos perfectamente bien los glúteos, soltamos el aire muy lentamente por la boca. Tomamos aire por la nariz, lo llevamos a los glúteos, oxigenamos los glúteos, soltamos el aire muy lentamente por la boca. Tomamos aire por la nariz, lo llevamos a la zona pélvica, visualizamos el primer chakra. Soltamos el aire muy lentamente por la boca. Tomamos aire por la nariz, visualizamos el primer chakra, vemos que está abierto y visualizamos cómo el aire sale a través del primer chakra en el sentido de las agujas del reloj, muy lentamente, muy despacio. Tomamos aire por la nariz, lo llevamos al primer chakra, visualizamos el primer chakra abierto y empieza a salir el aire muy lentamente en el sentido de las agujas del reloj. Sale el aire muy despacio. Tomamos aire por la nariz, lo llevamos al bajo vientre, visualizamos el segundo chakra, soltamos el aire por la boca muy lentamente, muy despacio. Tomamos aire por la nariz, lo llevamos al bajo vientre, visualizamos el segundo chakra y visualizamos cómo sale el aire a través del segundo chakra en el sentido de las agujas del reloj. Va saliendo muy despacio, muy lentamente. Tomamos aire por la nariz, lo llevamos al estómago, visualizamos el tercer chakra, soltamos el aire muy lentamente por la boca. Tomamos aire por la nariz, lo llevamos por el estómago, visualizamos el tercer chakra, visualizamos cómo sale el aire en el sentido de las agujas del reloj a través del tercer chakra. Tomamos aire por la nariz, lo llevamos al pecho, visualizamos el cuarto chakra, visualizamos cómo sale el aire en el sentido de las agujas del reloj a través del cuarto chakra. Tomamos aire por la nariz, lo llevamos al pecho, visualizamos el cuarto chakra, visualizamos cómo va saliendo el aire a través del cuarto chakra en el sentido de las agujas del reloj. Sale muy lentamente, muy despacio. Tomamos aire por la nariz, lo llevamos a la garganta, visualizamos el quinto chakra, soltamos el aire a través del quinto chakra en el sentido de las agujas del reloj. Sale muy lentamente, muy despacio. Tomamos aire por la nariz, lo llevamos a la garganta, visualizamos el quinto chakra, visualizamos cómo sale el aire a través del quinto chakra en el sentido de las agujas del reloj. Va muy lentamente, muy despacio. Estamos entrando en una relajación bastante profunda. Tomamos aire por la nariz, lo llevamos a la frente, visualizamos el sexto chakra, visualizamos cómo sale el aire a través del sexto chakra en el sentido de las agujas del reloj. Tomamos aire por la nariz, lo llevamos a la frente, visualizamos el sexto chakra, visualizamos cómo sale el aire a través del sexto chakra en el sentido de las agujas del reloj.
tomamos aire por la nariz, lo dirigimos al cerebro, oxigenamos el parietal derecho y el parietal izquierdo, visualizamos el séptimo chakra y empieza a salir el aire a través del séptimo chakra en el sentido de las agujas del reloj. Va saliendo el aire muy lentamente. Tomamos aire por la nariz, lo llevamos al cerebro, oxigenamos todo el cerebro y vemos cómo va saliendo el aire a través del séptimo chakra en el sentido de las agujas del reloj. Tomamos aire por la nariz, lo dirigimos para todo el cuerpo y visualizamos a un metro del séptimo chakra el octavo chakra. Soltamos el aire por la boca muy lentamente. Tomamos aire por la nariz, lo dirigimos por todo el cuerpo, visualizamos que del octavo chakra sale una cadena de plata y empezamos a soltar el aire por el séptimo, sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo y primer chakra en el sentido de las agujas del reloj lo más lentamente posible. Tomamos aire por la nariz, lo llevamos por todo el cuerpo, visualizamos el octavo chakra, nos cogemos a la cadena de plata y esta cadena de plata nos lleva a nuestro yo superior. Soltamos el aire a través del séptimo, sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo y primer chakra en el sentido de las agujas del reloj. Hemos alcanzado una relajación muy profunda. Con esta cadena de plata empezamos a seguirla para que nos lleve a nuestro punto inicial de la bajada a la tierra. Vamos a conseguir ver en el momento que fuimos concebidos como bajamos como un simple rayo de energía hacia el útero materno, donde nuestros padres estaban haciendo en ese momento el amor para la concepción. Vemos cómo somos concebidos y ahí nos quedamos de momento. Van pasando los días y nosotros estamos ahí. Todavía no hemos llegado a ser concebidos del todo. Simplemente está el proceso en marcha. El espermatozoide está buscando el óvulo. Están los dos cargados de energía para crear la vida. Y esto pues tiene una tardanza de unas 8, 9, 10 horas, dependiendo. Pero estamos viendo cómo ese proceso se está empezando a desarrollar. Ya ha sido fecundado el óvulo. Está en el endometrio materno. Y empieza lo que se llama la vida. La vida en este mundo. Empezamos a ir creciendo día a día. En estos momentos no hay todavía conocimiento del embarazo por parte de los padres, pero nosotros ya estamos aquí. Vamos desarrollando, vamos empezando a formarnos, ya somos una bolita, y ya esta bolita cada vez es más grande. Estamos formando el tamaño de una judía. Vamos tomando esa forma, van pasando los meses de gestación, ya llevamos 3 meses de gestación y ya empezamos a desarrollar nuestros brazos y nuestras piernas. Empezamos a sentirnos muy a gusto en el líquido amniótico. Podemos escuchar la alegría, la satisfacción o la pena de cada uno de nuestros padres. Empezamos a sentirlos. Vamos viendo cómo vamos creciendo. Ya estamos en el quinto mes, ya estamos formados, ya tenemos dedos, ya tenemos pies, ya tenemos la formación del cuerpo prácticamente en marcha. Pasamos al sexto mes, empiezan a salir la primera pelusilla que va a cubrir nuestro cuerpo.
vemos cómo se va desarrollando, nos sentimos muy especiales, nos encontramos en este líquido que es nuestro medio de vida en estos momentos, vamos creciendo, llegamos al séptimo mes y tenemos la posibilidad ya de vernos prácticamente formados. Nos falta ir coger peso y nos falta coger un poquito más de tamaño, pero ya estamos formados. Seguimos al octavo mes, vemos que estamos prácticamente terminados, nuestra maduración de gestación está ya, como aquel que dice, acabada. Van pasando los días, estamos cada vez un poquito más incómodos porque ya se nos está haciendo pequeño el hueco donde estamos y estamos deseando en que llegue el momento. Llegamos al noveno mes y estamos pendientes de empezar a darnos la vuelta para que llegue el momento del nacimiento. Vamos visualizando el nacimiento, vamos visualizando cómo va a ir todo según los planes divinos y según nuestros propios planes. Nuestra energía empieza a generar una fuerza para empezar a nacer. Nos hemos expuesto en forma sacando la cabeza hacia adelante para empezar a nacer. Vamos sintiendo muy incómodos, nos están empujando, empujamos nosotros. Estamos pasando un rato de estrés muy grande porque no vemos en estos momentos cómo vamos a salir, pero estamos notando que nos están empujando, nos están dando molestias, calambres, tenemos ganas y estamos encontrando ya que el útero se está abriendo, abriendo, abriendo y podemos meter la cabeza. Estamos empezando a meter la cabeza y estamos empezando a llegar al momento de nuestro nacimiento. En estos momentos empujamos, empujamos y ya estamos naciendo. Cada uno de nosotros estamos encima de nuestra madre. Estamos sintiéndonos con un amor inconmensurable, porque la madre es lo primero que hemos sentido. Estamos sintiendo el olor característico de ella, porque es la primera cosa que estamos sintiendo. Sentimos el calor que nos produce la madre. Y vamos reconociendo todas aquellas cosas que hemos estado escuchando. Escuchamos a nuestro padre, que lo escuchamos ya cuando estábamos en el vientre, y ahora lo reconocemos prácticamente. Pero nos sentimos muy bien con la madre. Nos sentimos que no queremos que nos separen de ella. Nos cogen, nos sacan, nos limpian, nos lavan, nos vuelven a devolver con la madre y nos dan a mamar. Y empezamos a sentir el sabor de la leche materna. Está viniendo a nuestro recuerdo de nuevo. Estamos sintiéndonos con toda una carga de amor impresionante, lo que nos están queriendo en estos momentos nuestros progenitores. Estamos sintiendo cómo nuestra vida está en aumento. Estamos con sensaciones nuevas a cada segundo. Conocemos lo que es el frío, conocemos lo que es el calor, conocemos un montón de cosas nuevas que nos están llegando, el estresante ruido de las cosas que hay alrededor nuestra, que hasta ahora no los habíamos oído más que de fondo, y vemos que han cambiado bastante. Vemos que nos están metiendo en la cuna.
empezamos a sentirnos lo que somos. Empezamos a querer recordar todo aquello a lo que hemos venido a este mundo, pero igual que lo queremos recordar, se está borrando por momentos porque tenemos que vivirlo. Y al vivirlo es como que ha desaparecido todo lo que tenemos que ir viviendo. Y estamos arrancando de nuevo. Empezamos a sentir las cosas de una forma distinta. Empezamos a crecer. Después de haber tenido esta experiencia, ahora yo voy a contar tres y muy lentamente iremos abriendo los ojos, iremos volviendo a esta realidad. Uno, dos, tres. Bien, pues esta es una forma de poder llegar a una regresión y poder, a la vez que abrimos nuestra mente, podemos llegar a ver otras vidas o a ver los problemas que tenemos en estas vidas para poder realmente cambiar las situaciones de nuestra vida, encontrar problemas que están soterrados y encontrar una solución a ellos, sin necesidad de tener una hipnosis profunda, de quedarse frito, que luego dices, ¿será verdad o me lo he inventado? Porque ocurre de todo un poco. ¿Por aquí que ha habido alguna experiencia? ¿Tú que estás embarazada? ¿Qué? Yo he notado mucho calor. Mucho calor. Un tipo de energía. Has notado mucho calor, que es la energía. ¿Y? Pero no he estado todo el momento presente. Ha habido ratos. Sí, porque ha habido gente que ha entrado y ha salido que también ha cortado un poco el tema. Es una cosa, pero bueno, yo lo siento. Las personas somos libres de entrar y salir. Es bastante difícil. Duerme vela. Sí. Está consciente aquí, está consciente en ese sitio. Sí, estás un poquito. Y claro, luego también las personas pues que no les ha interesado debían de haber salido un pelín sin hacer ruido, de no haber entrado, no sé, cada uno se plantea las cosas. ¿Alguna pregunta? Ahora ya no quiero, ahora quiero preguntas, si alguien quiere hacerme alguna pregunta. ¿No hay preguntas? ¡Oh, qué bien! Yo tengo una. Venga. ¿A qué puede ayudarnos concretamente, por ejemplo, pues hacer el proceso de...? Pues tiene muchos campos. Puede ayudarte desde salir a de una depresión profunda. Yo he sacado agorafóbicos, los he conseguido sacar de casa con esta técnica. Hemos estado buscando y hemos encontrado que el gran problema que tenía el agorafóbico era un maltrato en el vientre materno. Y tiene muchísimas funciones. Luego, una persona que le apetezca llegar a otras vidas tiene la posibilidad de llegar a otras vidas con esta técnica. Obviamente en un lugar más adecuado, ha de ser mucho más íntimo, como es normal. No es lo mismo que esto es una pequeña exhibición a nivel global, que podemos llegar a algo, pero no está claro que no todo el mundo va a llegar, porque lo que ha pasado, personas que han salido, personas que han entrado más tarde, en fin. Entonces eso corta un poquito el tema energético, pero esa es una herramienta muy potente, sirve para muchísimas cosas. Me gusta mucho. ¿Eh? Me cuesta mucho. Sí, claro. Eso ha de ser más individual. O sea, hay personas que les cuesta mucho. Dependiendo de la persona, yo hago una relajación más profunda o menos. Como que no puedo respirar bien, no sé bien la respiración, entonces me cuesta mucho. Ya, pero así, aún así, todo se ve, hay técnica, hay forma. Aunque nos cueste mucho el respirar y nos pone nervioso porque empiezas a respirar y estás contando hasta los latidos, hay formas también de poder. Eso ya vamos un poco a nivel individual, a nivel. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Porque ahora ya hemos terminado con el... ¿Cómo se llega a la conclusión? ¿Perdón? Lo que has dicho de que
persona que tiene agorafobia, bueno, que tiene, que le da miedo salir a la calle, ¿no? ¿A qué, cómo se llega a esa conclusión de que es por un maltrato? Porque la persona lo está viviendo y me lo cuenta. Pero... Porque yo normalmente te puedo hacer la pregunta, o sea, te pongo en situación y yo te voy preguntando, ¿y qué estás sintiendo? Y puedes estar sintiendo la bronca que tienen entre los padres, o que este niño yo no lo quiero porque soy un adolescente que me he quedado embarazada y no lo deseo y le pego y le... O sea, porque eso, casos a mí me han pasado, o sea, de ver personas que han sido maltratadas en el vientre. Porque era un adolescente la madre y no quería al niño y quería buscar la forma de quitárselo, no podía abortar. Y eso va saliendo en una regresión profunda, real, o sea, digamos ya en plan de consulta. O sea, que son, tiene muchas, muchas aplicaciones. Y ya no solamente es a nivel mental, sino a nivel de otras vidas, de poder encontrar otras cosas de karmas que arrastramos de otras vidas. ¿Y todo eso a través de la regresión al sí. vientre materno? No, no, esto de hacer la regresión al vientre materno es un poco por hacer algo global que todo el mundo pueda llegar. ¿A través de una regresión? A través de una regresión, porque ahora, por ejemplo, si queremos ir, pues mira, es que yo me pensé que era Juana la Loca, vámonos a 1570, por ejemplo, no hace falta ir al vientre materno, ni hace falta... Y una cosa muy graciosa que mucha gente que piensa, ay, es que yo vengo reencarnado y yo he sido antes Cristóbal Colón o he sido Napoleón. Todos son Napoleones y todos son Cristóbal Colón. Y aquí se encuentran realmente que a lo mejor lo que ha sido un campesino o ha sido, o sea, encontrar su realidad. Su realidad. Porque eso me ha pasado también con un señor que decía tal y luego decía, no, yo es que... estuve en el asesinato de Jesucristo. Yo fui el que le clavé la lanza. ¿Y eso es real o no puede el paciente? No, eso luego cuando entras y entras a través de tu yo superior consigues encontrar lo que es real y lo que no es real. Porque claro... ¿Se sabe lo que es real y lo que no es real? Claro que se sabe lo que es real y lo que no es real. Porque siempre hay pistas. Siempre hay pistas. Yo no dejo a una persona que me cuente su historia. Yo dejo que me cuente su historia y sobre esa historia yo busco puntos de conexión. O sea, como por ejemplo, no sé, decir, no, yo es que me siento Napoleón, vale, ¿y dónde naciste? En París. No, Napoleón nació en Córcega. Ya sé que me está contando un cuento. Ahora, si ella me dice que nació en Córcega, que nació en Bastia, o me va dando determinadas... pautas o que no son muy, pues entonces ya empiezas a ser creíble. O sea, luego hay que saber un poquito investigando lo que vas a encontrar. De acuerdo. De acuerdo. ¿Más preguntas? ¿Ya? No se os ocurre nada. Bueno, estáis relajaditos, ¿no? Por lo menos. Algo ha valido para algo. Pues muchísimas gracias, porque ahora ya vamos a dejar espacio al ponente que viene, que aunque tiene más tiempo que nosotros, pero como nos han cortado el tiempo anterior, pues he tenido que acelerar un poquito el tema. Muchísimas gracias a todos por haber asistido y ha sido un placer. Gracias.